Ronald, por favor, Está un poquito complicado, señora. Ah, pero no son Manucho. No, no, Octavio Pepe Entrela, alias Manolo, tuvo una indisposición lamentablemente hepática y no va a poder estar, entonces lo estoy reemplazando. Yo no quiero saber tantos datos, lo único que quiero es que le metas con la música funcional, sí. Porque viste cómo se pone. Sí, sí, mujer. Sí, ya se lo va a escuchar. ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¿Lo acabas de ver a Castrela afuera, puede ser? Sí, tiene una reunión con usted 5:15. No, tenía. Que la atienda otro. Por favor, se lo pido. Sí, señora. O sea, que a usted le parece mejor... No, lo que a mí me parece es lo que yo le acabo de decir. Se lo pido, por favor. ¿Qué hace esta escalera en el medio de mi oficina? No, porque están reparando la música funcional. Pero yo no quiero esta escalera en la oficina. Le pido, por favor, que la retire ya. Es un minuto, señora. Ok. ¡60! 59. Un minuto, tenés 58. Ahí está, mire, ya está la. Sixto, Mitaluga, ¿qué es esta música espantosa que está sonando? Que se ve que está. Por favor, le pido abajo inmediatamente. ¿Qué haces? Ticla. Se lo arreglé. Ticla. ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mitaluga. Sí, señor. Retírese. Sí, retírese. Voy a tener que sacar la escalera, si no, no van a... ¿Qué hace? No, porque... Se lo pregunto por cuarta vez. Señora. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde que no la llego a interpretar, señora? ¿Hasta dónde piensa seguir con todo esto? Señora, quiero que me interprete a mí. Yo hasta que no tenga la entrevista como contador, yo tengo que hacer changa, señora. Es horrible. ¿Qué cosa? Es horrible. ¿Qué cosa? Todo lo que usted hace conmigo es horrible. ¿Por qué, señora? Porque ¿qué? Sí, porque yo siento que usted viene, se mete en mi oficina, se disfraza de cosas. Yo no sé quién es usted. ¿Pero qué le doy? Yo siento que usted me quiere tocar, me quiere desabrochar la camisa. No sé qué quiere. No sé qué quiere. ¿Sabe lo que yo quiero de usted? Sí, señora. Yo quiero que usted esté preso. ¿Cómo preso, señora? Sí. Si yo no le hice nada. Sí, yo quiero que usted esté preso. Vaya para atrás. No, no me haga nada. Sí, señora. Vaya para atrás. No, le pido por Dios. Agarre lo que tiene que agarrar y vaya para atrás. ¿Qué le pasó? Y me hace poner nervioso y me agarra. Me agarró el catarro. ¿El catarro? Ajá. Gracias a Dios, señora. Esto se ve que están proveyendo a todo el personal. ¿Cuánto? Pero me puso nervioso con el tema de la cárcel. Dije, sí. Dios mío, esto es muy bueno porque actúa de verdad, señora. Es un jarabe. Sí. Es un jarabe, señora, que mire, es mucolítico y es expectorante. Y uno puede, y tiene un saborcito a cereza que es maravilloso. Bueno, yo me alegro. Nos está... Yo me alegro muchísimo. Nos ayuda tanto, señora. Llévese. Tanto. Llévese todo eso, sí. Y llévese también la cajita, ¿eh? ¿Hay caja hoy? ¿Hay cajita ¿Hay hoy? Caja. Hay cajita, y le pido que se apure, ¿eh? Porque yo no tengo todo el día. Sí, señora, acá está. Vaya para no me diga eso de la cárcel, me asusta. ¡Vaya! ¿Qué quieres? Necesito expresarle algo, señora. ¿Qué hace? Sí. ¿Qué hace, estúpido? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, es que como yo nunca fui preso, nunca estuve encarcelado, no sé cómo hablan los pero presos. Pero retome el personaje, usted es un preso, usted es un mafioso. Usted es un violador. Sí. Usted es Paco. Sí. ¿Usted sabe quién es? Usted es Paco Giannuzzi. Soy Paco. Paco Giannuzzi. Usted es Paco Giannuzzi, alias... El... ¿Sabes que no? Me acabo de olvidar. Es un sátiro, el sátiro del tajo, ¡trac! Usted ve carne y ¡trac! Ah, es malo. Le da el tajo como loco. Es violento. ¿Entiende? Y usted gusta de mí, ¿me entiende? ¿Quién es la celadora? Yo soy la celadora. Usted gusta de mí, usted me quiere comer. ¿Cómo? Yo cuando vengo... ¿Cómo se llama? Por acá, ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Lita. 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 Lita y ¿vamos? Vamos. Vamos, vamos. 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 Va. Hola, muchachitos. ¿Qué pasa? ¿Están pesadas las bolas? Sí. No. ¿Qué sé? ¿Qué toca? Estamos medio calientes con los buzones acá. Estamos... ¿No te alcanza con los buzoncitos que tenés? No, tenemos... ¿Por qué no me abrí un ratito que Paquito te quiera hablar? Poquitito, ¿eh? Abre. Poquitito, Paquito, te voy a abrir acá. Abrime, a ver, está un poquito... Muchas gracias.
Está linda, está linda la... La celdita. ¿Qué la pasó? Celdita, la podemos... A pulmón, viste, como estamos... Mirá. ¿Qué te querés? ¿Qué me querés hacer? No, que estamos... hace muchos años que estamos acá. ¿Qué pasa? Hace muchos años que estamos... Ya sé. Estamos medio mortadela. ¿Qué pasó? Dame un poquito del cometrapo este, dame... ¿Qué quieres hacer? ¿Me la marianela, papi? La picolina, ¿qué me quieres hacer? ¿Qué te pasa, papá? ¿Te pesan las bolas? Agarra, mira lo que es esto. Están pesaditas tus bolitas, ¿eh? Qué exabrupto feo, señora. ¿Veníamos bien? No, retome. Retome el personaje, estúpido. Le estoy hablando de las bolas que cuelgan. ¿Qué quieres? ¿Me querés comer? La tenemos que terminar. No, ¿me querés comer? Porque... ¡No! 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 ¡Se viene el preso loco! ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace, degenerado? Yo quiero cuidarla por el... Sí, ¡mándese mudar! ¡Mándese mudar con bola y todo! No se enoje, señor, ahora que viene el... Que no haya perdido el trabajo.